junio de 1989. Un naturalista inicia una vez más su recorrido por los ambientes desérticos de las Bárdenas Reales. El canto de las aves esteparias le acompañan en su trayecto. Mientras observa el paisaje, descubre junto a la pista algo fuera de lugar. ¿Pero qué haces tú aquí? Esta tortuga, olvidada durante 17 años, es el arranque de nuestra historia. Algunos cuadernos de campo antiguo guardan secretos que en manos de investigadores cobran una importancia insospechada y pueden cambiar nuestra visión del mundo que nos rodea. A través de la biogeografía, un grupo de investigadores del Departamento de Geografía de la Universidad de Zaragoza tratan de desentrañar enigmas como el del Galápago de Bardenas. Porque, ¿qué hace una tortuga en medio del desierto? La presencia de una especie en un lugar no es casualidad. Las características de las especies son fruto de largos procesos de adaptación. Conocer esas especies y sus características es importante para la conservación. En estas tareas es importante la labor del biogeógrafo. Pero, ¿qué es un galápago europeo? El galápago europeo es una tortuga de agua dulce que vive en el continente europeo y que es de un tamaño relativamente pequeño, como es en este macho adulto, que se caracteriza por tener la piel de color negro con motitas amarillas y que habita en zonas húmedas, como pueden ser ríos, lagos, lagunas, incluso barrancos con agua dulce, y que además es una especie que está protegida y en Navarra incluso tiene una categoría de protección superior a especies más emblemáticas como puede ser el águila real, el halcón peregrino o incluso el bisón europeo. Nuestro galápago se observó en Bardenas Reales, un animal acuático en un desierto. ¿Es este un lugar adecuado para él? Bardenas se sitúa en el sector central del Valle del Ebro. Se trata de un territorio con unas características climáticas áridas. Las precipitaciones son escasas y las temperaturas son extremadas y contrastadas. El paisaje que hoy vemos en la actualidad es un paisaje fruto del modelado producido por el transcurso del tiempo y la actividad del agua. Curiosamente, el agua es un elemento que ahora en la actualidad no abunda en Bardenas. Entonces, ¿la observación de 1989 fue casualidad? ¿Podrían existir más ejemplares de galápago en un medio tan árido? Para poder responder a esta pregunta, los investigadores utilizan herramientas propias de la geografía, como la cartográfica, que nos ayudan a comprender la complejidad del territorio. Los sistemas automáticos de cartografía lo que nos permiten es obtener información sobre los factores que limitan o condicionan la existencia de una especie en un lugar determinado. La gestión de esta información lo que nos permite a los biogeógrafos es organizar de una manera más clara las salidas de campo que se puedan desarrollar a lo largo de todo el proyecto y sobre todo nos ayudan a entender la relación existente entre la especie y el hábitat que ocupan, de tal manera que ayudan al gestor del territorio a tomar de una manera más eficiente aquellas decisiones de cara a actuaciones de conservación y gestión del ecosistema. Pero estos programas se alimentan de datos. Datos que hay que obtener en el campo mediante métodos adecuados para cada especie y territorio. Parte importante de este trabajo requiere el contacto directo con los ejemplares, siendo necesaria una autorización ambiental. Su captura mediante NASAS permite a los investigadores profundizar en su estudio. La toma de medidas corporales de los galápagos sirve para poder estudiar la población. Podemos ver la estructura de esas poblaciones y además, si somos capaces de identificar cada una, podemos estudiar también el censo de esa población. Si además estos estudios los hacemos a lo largo del tiempo, lo que conseguimos es ver la evolución de esas poblaciones, podemos ver si la dinámica sube o baja. Y bueno, normalmente para identificar esos animales se suelen utilizar unas marcas, hacemos con una sierra, pero hemos visto que en algunos casos estas marcas son dañinas para las tortugas porque pueden provocar infecciones.
Y en esos trabajos lo que hemos desarrollado es un método en el que, a través de las longitudes del plastrón, a modo de huella dactilar, cada uno tiene una proporción diferente. Entonces, mediante un programa en ordenador, somos capaces de reconocer cada tortuga simplemente por estas 6 medidas. De esa forma, en el futuro ya no vamos a marcar más animales y evitaremos infecciones en los siguientes animales que sean objeto de nuestro estudio. La investigación ofrece resultados. Y ya no hay dudas, no se trataba de un ejemplar aislado. Pero, ¿qué supone haber localizado una población de galápago europeo en Bardenas? La localización de una población de galápago europeo en Bardenas pone de manifiesto que estos ecosistemas, que son extremadamente áridos, dentro de ellos existen pequeños biotopos de charcas, lagunas, balsas, que contribuyen a incrementar la biodiversidad de un espacio. Puede parecer que el medio subdesértico de las Bardenas es un ambiente poco propicio para albergar especies acuáticas. Nada más lejos de la realidad, porque en Bardenas tenemos censadas varios cientos de balsas o de humedales que acogen una comunidad importante de especies acuáticas, principalmente de anfibios. El agua es un bien muy importante en Bardenas, ya no solo para la fauna silvestre, sino también para los ganados que pastan durante gran parte del año dentro del parque y para alguno de los pueblos colindantes que sirve su abastecimiento. No solamente acoge anfibios, sino que existen otras especies acuáticas muy importantes en el ecosistema que cumplen una función realmente decisiva, pero entre todos los reptiles acuáticos destaca uno por su importancia, por su escasez, que es el galápago europeo. Realiza una labor muy importante como policía sanitaria, eliminando todos esos cadáveres de animales que mueren dentro del cauce y en los alrededores, y así contribuyendo a una mejor calidad del agua. El galápago europeo es una de esas especies que decimos que es un excelente bioindicador y es un indicador de calidad del hábitat en el que se encuentra y del propio ecosistema en su totalidad. Si viéramos el ecosistema como un puzzle de un paisaje bonito, el galápago es una de esas piezas que si falta, de alguna forma te está diciendo esto no está todo lo bien que debiera. ¿Qué ocurriría con la desaparición del galápago europeo en las Bardenas? Probablemente nos encontraríamos con un problema de desequilibrio ecológico en el ecosistema. El galápago europeo es una especie depredadora que en los últimos decenios se está alimentando de una especie exótica introducida, que es el cangrejo americano. Por todos estos motivos, el galápago europeo en Bardenas es una de las especies con las que principalmente tenemos que tener en cuenta e introducirla en los programas de conservación. La conservación de las especies y del medio natural no debe de ser labor de unos pocos. Investigadores, educadores, administración, población local y conservacionistas debemos buscar líneas en común para mejorar la situación del planeta en el que vivimos. En ocasiones, no son necesarias grandes acciones. Pequeñas actuaciones, como las desarrolladas por el Gobierno de Navarra y la Junta de Bardenas, son un ejemplo de la investigación aplicada a la gestión y conservación. La primera actuación desde la Administración es conocer el estado de esas poblaciones. Y ese conocimiento te permite luego actuar, y actuar en este caso en dos niveles. Primero, eliminar o intentar eliminar problemas que vienen de especies ajenas a ese ecosistema, pero que están aquí. Mapache es un predador directo del galápago europeo y otro competidor americano que es el galápago de Florida. El segundo sería mejorar la calidad del hábitat para intentar que se mantenga o incluso fomentar esas poblaciones. Ocho años de estudio tuvieron su fruto. Se comprobó la escasa conexión entre los lugares ocupados por la especie. La colaboración de investigadores y administración permitió la creación de balsas que han contribuido a mejorar el hábitat y reducir el riesgo de extinción de la especie.
De niños soñamos con ser deportistas, artistas, héroes o famosos. Y en algún momento de nuestra vida descubrimos nuestra vocación. ¿Qué lleva a una persona a dedicarse a la biogeografía? Pues la verdad es que desde pequeño siempre me han encantado los animales, las plantas. Cada vez que podía me iba de fin de semana al campo a buscar animalillos con la bici. Y bueno, la verdad es que poder trabajar concretamente con Galápagos, por ejemplo, que es un animal manejable, que se le puede hacer unos estudios increíbles con radioseguimiento, que puedas incluso descubrir cosas que sirvan para conservarlo, para poder hacer una conservación real y poder dejar ese legado al futuro, pues es algo muy grande en el plano laboral. Creo que descubrí que me gustaba dedicarme a la conservación y a trabajar con especies cuando me regalaron los primeros prismáticos. Mi tío me regaló unos prismáticos cuando tenía 7 o 8 años y esa sensación de descubrir un mundo a través de unas lentes, ver de cerca, poder observar, poder intuir por dónde podías ver especies y buscar dónde estaban, fue un poco el inicio de mi profesión como biogeógrafo. Con el tiempo, conseguir trabajar en una especialidad como esta ha sido un lujo y es algo importante dentro de nuestra vida. Conocer a gente como Aitor, colaborar con la conservación de especies como el Galápago, es algo que constituye un reto importante día a día y que desde la universidad queremos seguir trabajando en ello. Los ecosistemas son complejos y en ocasiones son las especies más discretas o comunes las que contribuyen a la conservación y mejora de los mismos. Un hallazgo casual y la curiosidad de unos biogeógrafos han permitido desvelar la existencia de la mayor población de Galápago europeo en el Valle del Ebro. Y aunque aún queda mucho por hacer, la historia de nuestro Galápago del desierto nos anima a continuar investigando y así preservar la biodiversidad del ecosistema en el que vivimos.